Dar inicio al segundo remate del Aras Ojos Azules, en la que subastaremos productos de la generación 2023, incluyendo Hijos de Cobernos Morris en su segunda generación, Glory Seattle, Manipulator, Fragotero, Kiran, Hitita Bomb y El Rosador. Todos estos productos serán subastados con una financiación de lujo, de lo que no se está acostumbrando actualmente, que van a ser 12 cuotas contados más 11 diferidos. Para todas aquellas personas que quieran abonar al contado, va a haber un 20% de descuento. La comisión del remate va a ser del 7% más impuesto. Ya desde el día 3 habían arrancado las preofertas con el 93% de los productos con ofertas. Comenzaremos la muestra y a continuación ya con el remate. Se están acercando los productos. La muestra la haremos por orden de catálogo y arrancaremos con el lote número 1, de nombre El Pura Sangre, macho alazán, nacido el 30 de septiembre del 2023, hijo de Gobernos Morris y Only News, está por Solter Halo. Su padre, Gobernos Morris, quien actualmente reside en el Aras La Leyenda, es ganador de 2 carreras en Estados Unidos en 5 actuaciones, incluso segundo en el Claymore Breeders Futurity Grupo 1, Arkansas Derby Grupo 1. Es hijo de Constitution, ganador de 4 carreras en USA y uno de los padrillos con hijos que actualmente están liderando las estadísticas en los Estados Unidos. Por línea materna, su madre es ganadora de 2 carreras y produjo al Placé Clásico Orbeck por Catching the Rye, ganador en San Isidro a los 2 años y segundo en el Clásico Raúl y Raúl Echevalier, Grupo 2, de Oberdán, también ganador, de Onzara, ganador en Palermo a los 3 años. Su segunda madre, Only News, es propia hermana de nuestro conocido Fiscarraldo, padre de padrillos, ganador él y uno de los mejores potrillos de su generación, residió en el Aras Firmamento produciendo varias madres. Presentado entonces el lote número 1 de nombre El Pura Sangre. Y a continuación ingresará el lote número 2. Se acerca el ring de venta aquí en el Hipódromo de Rosario del Tala. Invento Manipulado, macho Zaino, nacido el 14 de septiembre del 2023. Como les dije, hijo de Manipulator, Inventiva Express, esta por Expressive Halo. Su padre, Manipulator, es ganador en Estados Unidos y padre de los grupos 1, Moisés, Checapanga, Sembra Fe, Manuca Rosalina, Logrado, Evilacio, Café Fuerte. Cuando les hablo de todos estos caballos, todos grupo 1, conocidos en nuestro ambiente, muchos de ellos ya como padrillos, como el caso de el Moisés, Checapanga, Logrado, que reside en tierras árabes, y su madre, Inventiva Express, es ganadora de 3 carreras en el Hipódromo de La Plata a los 3 y 4 años. La presente es su tercera cría. El primer hijo de la yegua está pronto a debutar. Su abuela, Inventive Spirit, disputó una carrera y ya produjo a Invertur, ganador de 2 carreras en La Plata. Presentado entonces, lote número 2, Invento Manipulado. Se acerca al ring de venta el producto que alcanzó el valor máximo en las preofertas y el primero
en salir a remate. Él es el número 3, Hitita Music, Macho Zaino, nacido el 31 de julio del 2023, hijo de Hitita Bomb, ganador de 3 carreras en Irlanda y USA, y padre de Tis the Bomb, grupo 2 en Estados Unidos, de Weston, grupo 2 también en Estados Unidos, y de Comfort Meat, listado en Estados Unidos. En Argentina produjo a la grupo 1 Hit Emirate, grupo 1 Hit It en Dubai, grupo 3 Hit Tifón, grupo 3. Su padre, Miss Mass Music, ganadora de 3 carreras en Palermo a los 3 y 4 años, demostrando precocidad. Y produjo a Miss Matt Seattle, ganada de 3 carreras en Palermo y La Plata, debutando a los 4 años. Incluso fue segunda en el clásico Jockey Club de Tucumán. Y produjo también a Matt Seattle, ganador de 2 carreras en La Plata. Su abuela en la clásica Music Parade, ganadora de 3 carreras en La Plata. Y también Place Clásico. Gran dato a tener en cuenta que las 2 abuelas, la segunda y la tercera, ambas son Placé Clásico. Genética de primera de Laras Firmamento. Se acerca al ring. Lote número 4, Nino. Macho Zaino, nacido el 14 de septiembre del 2023. Hijo de Chloe Seattle, quien sus primeros hijos ya están dando señal de que el padrillo va a dar. Es el caso de Olivia Glory, ganadora en Palermo en su segunda actuación. Y que el día de mañana va a correr el clásico Eliseo Ramírez, grupo 2, en el hipódromo de San Isidro. También produjo a Jack Sport, ganadora de la Copa de Criadores en Entre Ríos, y a Miss Seattle, quien perdiera con Olivia Gloria en la misma carrera. Su madre, Nina Klass, por Inclass, es ganadora en San Isidro a los 2 años y produjo a Gran Nina, ganadora de 3 carreras, Brugallet, ganadora de 2 carreras, Nino Klass, ganador, Nino Blues, ganador, y Russian Klass, ganadora. Una madre que da, que tiene 5 productos ganadores, y las 2 hembras, ambas son madres productoras. Su abuela Nino Tin es ganadora de 4 carreras. Aquí tienen una excelente línea materna. De primera, todo de ganadores. Y que Nino no va a ser la excepción. Se acerca el lote número 5. Secretariado. Macho Alazán, nacido el 11 de octubre del 2023, hijo de Chloe Seattle y Ocrecia Esta Portundel Gulch. Su madre, Ocrecia Portundel Gulch, es ganadora de 2 carreras en San Isidro y Palermo a los 3 y 5 años. Secretariado es segunda cría de su madre. Su abuela, Sweet Elise, por Time for Change, produjo a Dancing Fast Chan, ganadora de 2 carreras en USA. Sweet Breeze, ganadora de 4 carreras en Estados Unidos. Hoist the Sight, ganador de 8 carreras. We're Going Mobley, ganador de 2 carreras en Estados Unidos. Su tercera madre, Fleet Secretariat, por Secretariat, es ganadora de 6 carreras en Estados Unidos. Incluso el Burstville listado, segundo en el Coca-Cola Centennial listado. Produjo a los clásicos Houston Fleet, ganador de 13 carreras en Estados Unidos y ganador del Albany Handicap, del Blerker, del Sifle Magic y de Fleetboard, también ganador clásica. Familia de ganadores para Secretariado. Y se acerca otro hijo de Glory Seattle. Lote número 6, Glenn Glory. Macho Zaino, nacido el 10 de noviembre del 2023, hijo de Glory Seattle y Kai Piosaka, esta por Gran Reward de Glory Seattle. Ya hablamos en los productos anteriores, un padrillo que va a dar que hablar en el futuro, y su madre, Kai Piosaka, es ganadora en San Isidro a los 3 años y la presente su tercera cría. Su abuela, Mara Cuchá, por Halo Sunshine, es ganadora de
8 carreras en Palermo y San Isidro. Se llevó el handicap Zanoni, el handicap Badrudrin y el handicap Penitencia. Además de Placé Clásica, cuarta en el clásico España listado y produjo a Ticker Rolled, ganador en La Plata. Su tercera y cuarta madre, ambas son ganadoras. Este producto, sus cuatro primeras madres, todas ganadoras, y tiene la cuarta madre en Marquís, una ganadora de 6, incluso grupo 2. Presentado entonces, lote número 6, Gran Glory. Y daremos paso al último macho, Glory Seattle, en ser presentado. Él es Only the Glory, macho Zaino, nacido el 20 de octubre. Su madre, Queen Spring, por Greenspin, quien en la actualidad no tiene nietos corriendo, pero se tiene gran expectativa en base a lo que produjo Greenspin como padrillo. Él es segunda cría de su madre y su abuela, King Stage, por Honor and Glory, es ganador en San Isidro a los 3 años. Su tercera madre, Last Stage, por Affleet, es ganadora de 3 carreras en San Isidro a los 2 y 3 años. Incluso fue cuarta en el clásico Jorge de Atucha, grupo 1, en el Gran Premio de Potrancas, grupo 1, en el Mil Guineas, grupo 1 y en el Giraldes, grupo 3. Su cuarta madre, Star of Stage, por Demistrail, produjo a Dangerous Scenario por Raji, ganador de 4 carreras en Estados Unidos, fue segundo en el Generous Stake, grupo 3, en el Drowley Boy, y produjo a Easy Forward, también ganador de 3 carreras en Estados Unidos. Presentado entonces, lote número 7, Only the Glory. El único macho hijo de Fragotero es el número 8, bien Fragotero. Nacido el 15 de octubre del 2023, Fragotero y Melody Lady por Parade Marshall. Fragotero que en nuestro medio ya tiene al clásico Enfermizo Paradiso, ganador de 4 carreras. Se llevó el clásico Irineo Leguizamo listado y fue segundo en el K6 Grupo 2. A Embriagame, ganadora de 5 carreras, se llevó el Orbit listado y el Handicap Perrier. Su madre produjo a Master Plus, ganador de 2 carreras en La Plata a los 3 y 6 años. A Mis Amores, ganadora en Santa Fe. Su abuela, Melody Guard, es ganadora de 4 carreras en San Isidro, debutando a los 4 años. Incluso segundo en el clásico General Las Heras, grupo 3, de Japan Racing Association listado y el remanso Handicap. A Melodista por Confidential Talk, ganadora de 4 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata. Presentado entonces lote número 8. Y daremos paso al primer hijo macho de Kirán en ser presentado. Él es el número 9, The Best Kir, macho Zaino, nacido el 12 de octubre del 2023 por Kirán y Mucha Marcha, esta por Empero Richard. Kirán es ganador de 4 carreras en San Isidro a los 3 y 4 años, incluso el clásico Embrujo, el clásico Cayetano Sauro y tercero en el Handicap Poor Price, quinto en la Reconquista listado. Su único hijo en correr es De Puño y Letra, quien entrase segundo en el clásico Copa Criadores de Entre Ríos hace un par de semanas. Su madre, Mucha Marcha, es Placé Clásico, es ganador en La Plata a los 3 años. Fue tercero en La Polla de Potrancas, grupo 2. Y cuarta en el clásico Diego White, grupo 3. Su segunda madre, Manucha, por Editor Not, es ganadora en Palermo a los 4 años. Madre de Machacado, ganador de 4 carreras en Palermo a los 3, 4 y 5 años. Y fue tercero en el Gran Premio 25 de mayo, grupo 1, familia de ganadores. Y madre Placé Clásico para The Best Kir.
Número 10 de catálogo con la 10 sale nativo, macho. Zaino, nacido el 15 de octubre del 2023, hijo de Kiran y de Easy Jesuis por Parjint. Su madre produjo a Nativo, quien es tercera cría, y su abuela In With You es ganadora en Estados Unidos. Y madre de Joya Secreta, ganadora de 3 carreras en la actualidad en Paraguay, viene a ganar 2 carreras seguidas. El clásico Polla de Potranca, fue segunda en el clásico Consagración de Potranca y tercera en el clásico Mil Guineas, una de las mejores potrancas de la generación anterior en Paraguay. Produjo también a I'm Special, ganadora de 3 carreras en Paraguay. Su tercera madre, Little Fuzz, es ganadora en Estados Unidos y produjo a Tissue Dream por T-Snow, ganadora de 4 carreras en Estados Unidos y tercera en el clásico La Troyenne Stake, grupo 3. Presentado lote número 10, Nativo. Valor final lo deberán multiplicar por 12. Se acerca el lote número 11, gerenciado Kir, macho, Zaino, nacido el 12 de septiembre del 2023, hijo de Kirani Greenhills, está por Interaction. Su madre ganadora en Palermo a los 3 años y la presente es la primera cría de su madre. Su abuela Nociola es ganadora de 3 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata, y Green Hill es una de las pocas hijas que tuvo y es una familia en desarrollo. Su tercera madre, Nutmeg, por Sorter Halo, produjo a Nutella, ganada de 4 carreras en San Isidro y Palermo a los 2, 3 y 4 años, incluso el Polar Star Handicap, y segunda en el Handicap Chardy y el clásico Orbit listado. Familia de Hazelnut, ganada de 6 carreras en Palermo, incluso clásico listado. Se acercará al lote número 12, Corajudo Kirk, macho Zaino, nacido el 20 de septiembre del 2023, hijo de Kiran y Corajuda Inc., esta por Include. Su madre es ganadora de 2 carreras en Palermo, incluso debutando. Corajudo Kirk es segunda cría de su madre. Su abuela Stormy Convicta por Bernstein es ganadora en Palermo y produjo a Storform, ganador de 2 carreras en Palermo. Fue segundo en el Gran Premio Polla de Potrillo Grupo 1, Gran Premio Nacional Grupo 1 y Clásico Miguel Canet Grupo 2, siempre detrás de Irwin, uno de los mejores potrillos de esa generación. Produjo a Hat Corredor, ganador de 2 carreras en San Isidro y Palermo a los 3 años. Y de Colimba Rey, ganadora en San Isidro. Familia de Lara Labiznaga, que cerró hace un par de años, pero la genética de primer nivel sigue intacta y con mucha actualidad. Acercaremos entonces ahora al número 13, Día Nacional, último macho, hijo de Kiran. Día Nacional, macho Zaino, nacido el 15 de septiembre del 2023, por Kiran y Carrie Bradshaw, por Treasure Beach. Carrie Bradshaw es ganadora de 2 carreras en San Isidro y Palermo a los 3 y 5 años. Día Nacional es la primera cría de su madre. Su segunda madre, Tony Stripe, por Equal Stripe. Produjo solamente 2 crías, de las cuales la única hembra es Carrie Bradshaw. Y aquí también tenemos otra familia en desarrollo. Su tercera madre, Doña Terca, toda familia de Laras San Benito, por Indigo Shiner. Es ganadora de 10 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata, incluso debutando a los 3 y 4 años. Incluso el Handicap Utopía, el clásico Luis Monteverde listado, Omnium listado y el Handicap
Neapolis. Fue segunda en el clásico Neco Grupo 3 y tercera en el handicap Gulf Stream. Su cuarta madre, Doña Alteza, también Placé Clásico Grupo 2. Familia de primera que en la actualidad se desarrolla en el ARA San Benito. Lote número 14, buscando el bigote, primer hijo del rozador a ser presentado, Macho Zaino, nacido el 17 de octubre del 2023, hijo del rozador y Dracaína. El rozador es ganador de 5 carreras en Palermo en 2 actuaciones a los 3 y 4 años. Un caballo que corría y mucho, que debido a algunos problemitas de salud nunca pudo estar en su máximo potencial. Ganó el clásico Atlas superando por 10 cuerpos a los grupos 1, Nicolás y Mateco. Se llevó el handicap Cheerful, fue segundo en el handicap Mondrago y es nieto de Candy Wright por línea paterna y de Rosadora, quien fuera mejor 3 años hembra en 1988. Por línea materna, su madre es Dracaena por Don Valiente y buscando el bigote es tercera cría. Su abuela, Silva Flor, por Sebi Jalo, es ganadora de 2 carreras en San Isidro y Palermo a los 4 años. Madre de Madre Selva y de Rosa de China, ambas ganadoras. Lote número 15, Soy el Bati, Macho Zaino, nacido el 16 de agosto del 2023, hijo del rozador y Lisa Roat por Lisa Island. Su madre, Lisa Roat por Lisa Island, es ganadora de 3 carreras en San Isidro y Palermo a los 3 y 4 años. Fue tercera en el clásico Venezuela Grupo 2. Y la presente su tercera cría. Su abuela, Potra Roat, por Potrillón, produjo a Che Turfman, ganador de 4 carreras en La Plata, debutando a los 2, 3 y 4 años. Fue segunda en el clásico Rogelio Gamboa. También produjo a Pagdak Roat, ganador de 5 carreras en La Plata a los 3 y 5 años. A Open Road, ganador de 2 carreras en La Plata. Y su abuela Bagdad Café produjo a Potri Roat, ganador de 5 carreras en Brasil. Incluso el Gran Premio Brasil, Grupo 1, Ede Fleitas listado. Y segunda en el clásico Jockey Club Brasilero. Familia de Laras, la madrugada en su origen para el lote número 15, Soy el Bati. Último macho de la tarde en ser presentado y él va a ser el número 16. Soy el Nino, macho alazán, nacido el 28 de septiembre del 2023. Él también hijo de El Rozador y Gran Nina, está por Grandioso. Su madre es ganadora de 3 carreras a los 4 años en Palermo y produjo a Gran Revolución, ganador en Palermo. Su abuela Nina Class por Inclass. Inclass, recordamos, padre de innumerables ligeros y precoces. Es ganadora en San Isidro a los 2 años. Y produjo a Bruja Jet, ganadora de 2 carreras en San Isidro a los 4 años. Embrujado Holt, ganador de 3 carreras en Palermo. Bruja Holt, ganadora en San Isidro. Y además Nina Class produjo a Nino Class, ganador. Nino Blue y Russian Class, todos ganadores. Su tercera madre y abuela, Nino Team por Cautín, es ganadora de 4 carreras en San Isidro a los 3 y 5 años. Madre de 10 hijos, de los cuales 8 corrieron y 7 ganaron. Finalizamos de esta forma la presentación de los machos y comenzaremos con las hembras. Ella es la número 17. Presten atención al físico de esta potranca de Nice Seattle. Alazana, nacida el 11 de septiembre del 2023. Hija de Glory Seattle y Rebecca Cat, está por Catskill. Rebecca Cat
Placé en La Plata en 8 carreras disputadas, ganadora extraoficial en Tandil, y produjo a ganadores como Gaucho Cat, 2 carreras en Tandil, Gaucho Plus, ganador de 2 carreras en La Plata y Azul, de Quechua Emper, ganador en Tandil. Su abuela Ribeta Cat por Care Folí, familia de Laras Ojo de Agua, es madre de Retrato, ganador de 4 carreras en Palermo y La Plata a los 3 y 4 años. Incluso el clásico comparación Grupo 3, de los AF Grupo 2 y el clausura Grupo 2. De Ribeto Cat, ganador de 3 carreras en San Isidro y Palermo. De la familia del fantástico millero River Folí, ganador de 11 carreras en San Isidro y Palermo y ganador clásico en Paraguay. Presentamos al lote número 18, Grand Kirt, hembra Zaina, nacida el 5 de octubre del 2023. Presten atención, es hija de Glory Seattle y de Soy María, está por Grand Reward, un potrillo que está por la base, que no tuvo oferta. Miren qué hermoso potrillo, que pasó desapercibido totalmente, y tiene una madre, como les dije, Grand Reward, que es ganadora de 2 carreras en San Isidro a los 3 años. Aquí tienen precocidad. Grand Kirt es tercera cría de su madre, por lo tanto, aún no tiene hijos corriendo. Su abuela, Sal Si Puedes, por Víctor Speech, es ganadora en San Isidro y produjo a los ganadores, El Sosegado, Soy Moreira y Soy Juguetona. Su tercera madre, por Souter Halo, produjo a los clásicos Savant, 6 carreras, y el Simon Side Handicap, el clásico Macón y el Coldal Handicap. A Salesiano, tercero en el clásico Porsche de Producto y cuarto en el clásico Jockey Club de Azul. Y Salt Paper, ganadora de 3 carreras en San Isidro y Palermo, debutando. Familia clásica desarrollada en el Aras La Quebrada. Presten atención a esta hermosa potranca que pasó totalmente desapercibida en las preofertas, con una muy buena línea genética. Lote número 19. Martinita, hembra Zaina, nacida el 27 de septiembre del 2023, por Fragotero y Doña Agustina, esta por Temedero. Su madre por Temedero no corrió y la presente su primera cría. Su abuela, la Condesa, por Jaiel, es ganadora en La Plata y madre de 2 hijos que aún no corrieron. Y su tercera madre, What Up Fusicat, por Forest Wildcat, es ganadora de 5 carreras en Estados Unidos. De la segunda a la quinta madre, tienen todas las madres ganadoras, ya que su cuarta madre, Forza, por Forever Spark, es ganadora de 16 carreras en Estados Unidos y fue tercera en el clásico John Pert Stake, y madre de ganadores como Deja Vu Again, 7 carreras en Estados Unidos, Georgia's Prospect, 3 carreras en Estados Unidos, al igual que Galt's Gulch, Justin Day, 2 carreras en Estados Unidos, y Forza Sprite, ganador en Estados Unidos. Lote entonces número 19. Lote número 20, Soy Charlotte, hembra Zaina, nacida el 30 de septiembre del 2023, hija de Fragotero y Nanis. Esta es la potranca, las cuales no teníamos el video, ya que la noche antes del video di una patada en el box, estaba con el nudito un poco cargadito. No era nada grave, pero bueno, marcaba un poco la patita, pero ya está totalmente recuperada. No tiene nada, se vende con total garantía por parte de Laras Ojos Azules. Como les dije, hija de Fragotero y Nanis, su madre por Lisa Reichland. Fue placer en La Plata en solo 3 carreras disputadas. Su segunda madre y abuela, Nefertiti, por Lucky Roberto, es ganadora en La Plata y madre de Netflix, ganador de 2 carreras en San Isidro. Su tercera madre, Glúmica, produjo a Dama del Nilo, 3 carreras en San Isidro. Ptolomeo, 3 carreras en San Isidro, Azul y Tandil. Y los demás ganadores como Horus K, Intopet, Aquilas y Boichi Glima, todos ellos ganadores. De la familia de Marrusa,
Ganadora de Grupo 2, de Aggiornato, también clásico, y de Sonyville por Portal del Alto. Todos ellos ganadores clásicos. La última potranca, hija de Fragotero, en ser presentada es Moon Lee. Hembra Zaina, nacida el 31 de octubre, hija de Fragotero y Sevinaria. Está por Sebi Halo. Su madre es ganadora de 3 carreras en La Plata y la presente es tercera cría. Su abuela Pinari, por Inculable Optimi, es ganadora en La Plata y produjo a Matt Inter, que fue segunda en el clásico Amilcar Mercader listado, y de los ganadores Potra Decimal y Eschato. De Indiomática, por Intérprete, madre de El Ático, ganador en Palermo. Su cuarta madre es Triplicadora, nada más y nada menos que la abuela del mejor velocista 2019 y actualmente padrillo en el Aras El Paraíso, Sprindon, y de Segurísima, ganadora de 5 carreras en Palermo y La Plata, incluso unas extraoficiales en Tandil, y ganadora del Handicap Criadores de Caballos de Sangre Pura de Carrera y segunda en el Alvear listado. Presentada entonces, lote número 21, Moon Lee. Presentaremos a Silver Sign, lote número 22, hembra Zaina, hija de Kiran y Gold Sign, esta por Ligote de Oro. Otro de los ejemplares que no tuvieron oferta en la preoferta. Linda potranca, su madre es ganadora de 3 carreras en Palermo, incluso fue tercera en el Handicap Côte d'Or y la presente es su segunda cría, o sea, tampoco tiene hijos corriendo hasta el momento. Su abuela Julie por Pur Price, con todo lo que está dando Pur Price actualmente como abuelo materno, es ganadora en Palermo a los 3 años y ya produjo a Flor de Vulcano, ganadora ella en Palermo. A Joya Doequilia por Lomond, que produjo a Spaz Queen, ganadora de 3 carreras en La Gavia, y quinta en el Gran Premio Néstor Joss, Grupo 3. De Yogada, ganadora de 3 carreras en San Isidro y La Plata, y madre de Contis Magic, ganadora de 2 carreras en San Isidro y La Plata a los 3 y 5 años. Presentado el lote número 22, y presentaremos el último producto del Aras Ojos Azules. En esta tarde nublada aquí en Rosario del Tala, de nombre La Andaluza, hembra lazana nacida el 15 de octubre del 2023, hija de Kiran y Hacia Allá, está por Per Jim. Su madre disputó 3 carreras y la presente es 4ª cría. Su abuela Emigración por Isin Along, también Place Clásico, y ganadora de 4 carreras en San Isidro y Palermo. Fue tercera en el Handicap Choque y Club de Corriente, 4ª en el Handicap La Vinaga y madre del clásico El Éxodo, 5 carreras. Se llevó el Handicap Secretaría de Gobierno, 2ª en el clásico Pablo Gustavo Falero y 25 de mayo. De Emigrado por Hat Trick, ganador de 4 carreras en Palermo y La Plata, debutando, y 3ero en el clásico Agustín Gambier, Grupo 3. Y de los ganadores, Expats, 2 carreras, El Tránsito, 2 carreras, El Viajante, ganador, y del otro lado, ganador. Familia Clásica para la Andaluza, que con esta potranca cerramos de esta forma la muestra del día de hoy y presentación, para dentro de unos minutos comenzar con la subasta bajo el martillo de Guido Villanueva. Y bueno, los esperamos. Les pido un fuerte aplauso para Alejandro Rossi, dueño del establecimiento, para Emanuel Insaurralde, que se encargó de toda la presentación de los productos, y para todo el equipo de trabajo de Aras, que hicieron un gran esfuerzo para llegar al día de hoy y presentarlo de la forma que lo hicieron. Le agradecemos la presencia y en unos minutos comenzaremos con la subasta. Muchas gracias.